¿Vienes? Llevas 2 semanas fuera. Esto está hecho un asco. Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas de... Mierda, ¿dónde se ha metido ahora esa mocosa? ¡Alice! ¡Alice! Ah, estás ahí. Esta es Alice, tú la cuidas. Le haces los deberes, la bañas y eso. ¿Entendido? Sí, Todd. Empieza aquí y sigues arriba. ¿Sí? Puede. Depende qué necesites. Sí, sí. Puede ser. Sí, sí. Te lo llevo mañana. Sí, al mismo sitio. Ya sabes dónde. Vale. Televisor. ¡Cara! Sí, Todd. Tráeme una cerveza fría. Ahora mismo. ¿Qué miras? Lárgate de aquí, joder. ¡Que te largues, coño! Vuelvo al trabajo. Thank you.
cojones! Aquí he adelantado mucho. Me voy arriba. Haz lo que tengas que hacer, pero deja de molestar. Un juguete precioso. ¿Cómo se llama? Vamos con los deportes. Empezamos con baloncesto. Los Gears se están preparando para el partido decisivo contra Denver en el CyberLife Arena de Detroit. Mientras que continúan las negociaciones acerca de la posibilidad de permitir a un jugador androide por plantilla. El debate se centra en si el cambio desembocaría en partidos más emocionantes o si quizá los jugadores humanos quedarían obsoletos. CyberLife ha anunciado su disposición a participar en el experimento, proporcionando un modelo especializado a cada equipo. Si bien los androides ya se usan para entrenar y dar consejos tácticos a los entrenadores desde 2035, a ningún jugador androide se le ha permitido competir. Por ahora.
Estadounidense ha perdido otros 225.000 empleos en octubre, según datos del Departamento de Trabajo, lo que eleva la tasa de paro hasta el 37,3%. Presidenta alabó el papel de CyberLife en los excepcionales resultados de la economía estadounidense. Además, anunció que el Departamento de Defensa va a adquirir 200.000 androides de combate como parte del aumento del presupuesto militar. Cuidado. Solo quiero limpiar tu habitación. Serán 2 minutos. ¿Te parece bien?
Parece que te gusta leer. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo no? Seguro que éramos amigas antes de que me reiniciaran. Igual podemos volver a serlo. Según tu padre, tú elegiste mi nombre. Cara, es bonito. ¿Por qué lo escogiste? Cuéntame cosas sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Me ayudaría mucho. Estás muy callada. No te habría asustado. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando. ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando. Que tu padre es un desgraciado. ¿Eh? Un puto fracasado. Que no consigue trabajo ni cuidar de su familia. ¿No crees que ha intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga, cuando aparece alguien, lo jode todo. Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿verdad? ¡Dilo! ¡Me odias! Dios. ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño. Lo siento. Lo siento. Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero.
Buenos días, Carl. Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado y tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. He ido a recoger el pedido de pintura. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. ¿Qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada. Solo unos manifestantes en la calle. Vaya panda de idiotas. ¿Creen que pueden detener el progreso metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran. Oh, no, no. Solo me zarandearon un poco. Estoy bien. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. ¿Hay algo especial en la agenda para hoy? Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dejado 4 mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué Muy más? Bien. Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere, lo puedo llamar. No. No te molestes. Me muero de hambre. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. ¿Televisión? ¿Buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? Claro. De acuerdo, Carl. ¿Qué estás leyendo?
Ah, Macbeth. Usted me lo recomendó. ¿Y qué te parece? Las emociones humanas no dejan de intrigarme. Aunque le confieso que no llego a entenderlas. Los humanos tampoco las entienden. Gobiernan nuestra vida y no tenemos ni idea de por qué nos hacen sentir como mendigos o reyes. La vida sin emociones no valdría la pena. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte, tomar decisiones, decidir quién eres y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Yo no soy muy buen juez, aunque no creo que sea su mejor obra. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasa se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Dale una oportunidad. Prueba a pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba. Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación. Vamos, prueba. Coge ese lienzo.
un favor, cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista, algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Hola, papá. Leo. No te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? No tienes buen aspecto. Sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, te juro que no es eso. No me mientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. ¿Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? ¡Esta cosa no es tu hijo! ¡Es una puta máquina! Leo, ya basta. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido.
creía que no les dejaban entrar. ¿Qué miras? ¿Quieres invitarme a algo? Eso pensé. Teniente Anderson, me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de CyberLife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Y menos un pringado de plástico como tú. Así que, robotito, vete a tomar por saco de aquí. Oiga, debería dejar de beber y venir conmigo. Nos facilitaría las cosas a ambos. Soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides, pero yo... Yo me siento comodísimo. Ahora aparta antes de que te aplaste como a una lata vacía. ¿Sabe qué? Le voy a invitar a otra. ¿Qué me dice? Camarero, ponga otra de lo mismo. ¿Ves, sí? Milagros de la tecnología. Que sea doble. ¿Dicho homicidio? Tú me esperas aquí. No tardaré. Ni hablar. Yo voy con usted. Oye, no me toques las narices si quieres acabar la noche de una sola pieza. Josh Douglas para el canal 16. ¿Confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada. ¿Han dicho algo?
Típico de la policía, no dicen nada. Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este capullo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Oh, me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. ¡Al señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz, con historial por robo y agresión con agravantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa, apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas 3 semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. El arma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba atrancada por dentro y las ventanas cegadas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estoy fuera si me necesitas. ¿Está escrito con su sangre? Eso parece. Muestras para su análisis. Cristal rojo. Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta. Chris, ¿quiere un análisis de narcóticos? Eso está hecho, teniente. Mike, ¿ya has tomado las muestras? Sí, ya está. Thank you.
La puerta estaba cerrada por dentro. El asesino iría por aquí. No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins, del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Se borrarían las pisadas? No. En este tipo de suelo se apreciaría. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. Hasta 28 veces. Ya. Parece que el asesino le tenía ganas. Teniente, creo que ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo, te escucho. Todo empezó en la cocina. Hay señales evidentes de lucha. La cuestión es saber qué sucedió de verdad. Creo que la víctima atacó al androide con el bate. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... hacia el salón. Thank you.
trató de escapar del androide. Sí, tiene sentido. El androide mató a la víctima. Con el cuchillo. Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula. Pero no nos explica a dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños. Y perdió Cirium. ¿Qué perdió qué? Cirium. Lo que llaman sangre azul. Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Ah. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Ah. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. Ya. Yeah. ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. Tiene que comprobar algo. Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo ruego. No se lo digas. Connor, ¿se puede saber qué coño pasa ahí? Está aquí, teniente. No me jodas. Chris, ven. Venid aquí echando leches. ¡Deprisa!